que mostraron no corresponde a los documentos que vamos a dar en un momento más, corresponde a los documentos que nosotros entregamos en desarrollo urbano. Este documento falso fue proporcionado por quien dijo ser licenciado y llamarse Manuel Espinosa, que nos cobró, seguro que nos declararon los funcionarios de la tortillería, nos cobraron 24 mil pesos para entregarles esta licencia falsa. Se está interponiendo una denuncia del Ministerio Público por falsificación de documentos y esperamos que también los propietarios de la tortillería hagan lo mismo. Lo que queremos hacer es un llamado a la ciudadanía para no dejarse engañar y que cualquier trámite ante esta dependencia acudan aquí para aclarar, para aclarar sus dudas, no pierdan su dinero. Insisto, la entrega es gratuita y lo estamos haciendo para cumplir con nuestros ejes principales de trabajo, que son ordenamiento territorial, donación de inversiones y ser palanca de desarrollo. Las recomendaciones al ciudadano que nosotros podríamos hacer sería, una vez que hayan realizado algún trámite con nosotros, conserven su número de folio para identificar el trámite y poder dar seguimiento con cualquiera de las direcciones de desarrollo urbano. Hay diferentes opciones para conocer el estatus que guarda el trámite y el costo, si hubiera algún costo de ese trámite. Lo pueden hacer en estas oficinas centrales, lo pueden hacer vía el número telefónico 146-7200, extensión 6000 y 6008. Hay módulos de atención instalados en presidencia municipal y en Plaza Mayor. Lo pueden checar también vía internet en la página www.leon.gov.mx y vía Facebook también en nuestra página, lo pueden consultar. Entonces son las alternativas que tendremos para dar información y que puedan saber en qué estado se encuentra el trámite realizado. Es importante para nosotros la denuncia ciudadana y es importante que cualquier situación que se presente de esta naturaleza nos va a traer para nosotros poder tomar las medidas necesarias.